Yo que le diga que los labios están ricos para besar, no importa. No es puya. No, y tiene grandes dedos, la niña manidona. No, no me preocupo tanto. Él lo vio orinando, dice. La foto, ¿eh? Es que el de arriba es sacate de agua. Pero es que no había. De no había sacate. Allá no había. ¿Qué tiene mil para ustedes? Así la dejaron. Una mata por allá, otra por allá y otra por allá. Así está el monte, ahí. No, hombre, déjame que aquí en el monte. Ya está. Yo le regué la de la orilla, con puro gramoción. Bien se murió el monte. Yo estoy pensando regarle también, voy a ver si. Si le dice a Mincho que vaya. A ver si nos queda listo para estos días para regar a Mincho. Bueno, más que todo el zacate, porque mil para estar en nueve. Vamos a ver río, pues. O campanillo, ¿qué hay? Pues puede ser un poquito mejor. Este sí es una barqueta de verdad, mire. Máscara.
Esta sí es baqueta. Ah, sí, va. ¿Ve? Sí, sí. Esta sí es baqueta. Esta no, esta sí es baqueta, es la estrella, dijo. Ajá. Y ya había como un palo, todo pellejudo. Sí. ¿Y quién se lo hace como un porcino? ¿Quién? ¿Pero estas acá? ¿Chuco, Cata? Sí, la melaba muy chulo. ¿Ves? No, le dije yo que estaban chucos. Pero no hacen chucos, ¿eh? Eso como otro mes. Pobre, chucos. Lo que le puedo pasar es que la camisita blanca para percudir, ¿ves? Pero no es mucho. Esa no bachuca. No bachuca. No, clarita. ¿Ves? Bien clarita, ¿va? ¿No? Sí, agua mira el río. Hasta algo azulita la miro yo. Y ya pichinga. La doy alquilando yo. No, este es máscara. La bolsa. La tuya es. La bolsa. Ay, se pegaron cachimbazo una vez. Yo, que por Dios. La luz se pide. Por ahí dejamos una camisa con cáscara sagrada. Yo también pegué con mi pelo ahí. No me agaché. No, yo me di aquí. Mira que no me agaché, Marta. Yo aquí me voy a aventar. ¿Cómo está raya? ¿Cómo? Dale cara, pues. Como 15 vueltas, mejor la compra uno así. Ajá, pero cuesta ya la carraya al cogido así. Porque yo dos carraitos me acababa así. Pero $15 en una cuarta. Dos cuartas son 30. En cuatro son 60. Por 8, 120. 120. 150. Yo tengo una de 10. 150. De 12 cuartas. 150, hermano, libre. Libre, ya que deben trallar a poner el plomo. Vale. El plomo vale 450 la libre.
La Catherine, ¿cómo se llama? Mono de guinda, ¿eh? Puro huevito. La nalgueya. No, y aunque le peguen la pierna así de, o la agarren muy dura. No, ya no, es como un niño. Pero fíjate de que allá arriba hay una muchacha. Gracias a la mantenimiento. Tuvo dos, una niña y un niño. Y ella no es así. No es así. Una cuarta le hace falta. Sí, porque esa muchacha un cuerpazo y nada así de aguada, sino que bien durita, eso sí, que ella está embarazada y su ejercicio. Ah, pues lo mismo. Mamá, ahí tiene el gimnasio en la casa. Ay, cachalo. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Ahora tiene la caída. Pero ya es rojo. Aquí andábamos nosotros con Beú, conveniendo los palos. ¿Dónde están? Para ver el garrobo. Pero yo he visto esos garrobos que crían ahí en la casa, que acá en el sur, el chamaco que le dé comida así, ¿verdad? ¿Ves? Pero que hagas así, lo llevo. No, ¿dónde lleva el chiquitín? Oiga, ya la Fitness le está dando clases. La Fitness le está dando clases a la María. ¿Qué le está diciendo? Que usted tiene que comer bastante hierro. Es obvio de que cuando uno hace ejercicio va a sudar. Cuando uno... Tiene que comenzar a morder esa lata. No, es que obvio cuando ella hace ejercicio va a sudar, pues, pero así tiene que alimentarse. Pero si se va a hacer ejercicio y no se va a alimentar, no haga nada. ¿Cuánto no la come toda la comida? Ah, de comérsela toda, la come toda. Hasta eruta. Hasta los ojos le brillan.
Es que a usted le gusta. Más que la comida.